De las colecciones de Seiko, que no son ediciones limitadas, seguramente la más pequeña y probablemente la más desconocida es la de los relojes dedicados a Riki Watanabe, el diseñador japonés. El caso es que a mí me gusta mucho, pero no me he decidido con cuál me debería quedar. Así que vamos a ver quién es Riki Watanabe, vamos a ver esos relojes y después me decís qué pensáis vosotros. A pesar de ser un diseñador muy reconocido internacionalmente y premiado, y sobre todo en Japón, hay muy poca literatura en internet acerca de Riki Watanabe. Watanabe es un producto típico de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial para Japón no solo fue un desastre humano y económico, fue también una enorme sacudida cultural. Tengamos en cuenta que el emperador Hirohito era de origen divino, y ese origen divino lo pierde después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es una conmoción en la cultura nipona tan aferrada a sus tradiciones. Watanabe comienza su carrera después de la Segunda Guerra Mundial y lo que hace al principio es desarrollar productos, diseñar productos baratos que se acerquen al japonés medio. Por ejemplo, su primer diseño es una silla de cuerdas que lo que permite, una silla baja, que lo que permite es que el japonés se pueda sentar, no tenga que estar arrodillado en el suelo, que es como siempre ha estado, ¿no? En una postura que será cómoda, pero es claramente de subyugación, ¿no? O sea, que es casi medieval. Y lo mismo hace con su siguiente creación, que es una mesa baja. De esta manera, los japoneses se pueden sentar en una silla y comer sobre una mesa, no sobre el suelo. También crea un taburete, eso fue en los años 50, y en 1965, por ejemplo, crea una gama de mobiliario infantil que es de cartón, que lo monta el propio usuario y que aguanta mucho peso y además se almacena de distintas formas y puede tener distintos colores. Eso lo que hace es que, digamos, democratiza el mobiliario y además lo hace accesible y además permite que los niños aprendan a colocar las cosas, que ya sabemos lo amantes del orden que son en Japón, ¿no? Envidiables en ese sentido. Pues eso es Riki Watanabe. Luego, por supuesto, desarrolló muchos otros productos, desde motos hasta decoración de hoteles, ¿no? Pero también desarrolló relojes. Lo que hace Riki Watanabe es también diseñar relojes de pared pequeños para que todo el mundo pueda tener un reloj. Y es a partir de esos diseños de los que Seiko ha creado los relojes. Los diseños de Riki Watanabe fueron siempre diseños pensados en la legibilidad, por eso siempre las manecillas de horas y de minutos son distintas y siempre con una pureza de líneas que también encaja muy bien en la idea de Seiko. Así que veamos estos relojes que se dividen en dos familias o en dos tipos, uno con movimientos automáticos y otro nada menos que con movimientos Spring Drive. Los cuatro relojes tienen la misma medida, 40 milímetros de diámetro, 13 de altura y 50 de asa-asa, que se corresponde con las medidas habituales de la gama Presage de Seiko. Además, este acero que está pulido por todas partes tiene un revestimiento ultra duro que es propio de Seiko. No es un tratamiento del material, sino un recubrimiento, digamos, como puede ser el DLC. El caso es que le viene muy bien porque, como digo, todas las superficies son pulidas y es un tratamiento que está usando mucho Seiko y que lo hemos visto hace poco en los Sharp Edges, por ejemplo, de los que os dejo un link aquí. El cristal del reloj es de zafiro y además tiene un tratamiento antirreflejos súper transparente, según lo llama Seiko, lo cual viene muy bien para poder disfrutar de las esferas. Las esferas están hechas en esmalte y ya sabéis que el esmalte es una cosa que estamos acostumbrados a ver, pero estamos acostumbrados a ver en relojes de mucho más precio. ¿Por qué? Pues porque el esmalte en las esferas de reloj es un tratamiento complicado, hecho a mano y largo de hacer y necesita ser muy preciso.
¿Por qué? Porque estamos hablando de variaciones de centésimas de milímetros para que el grosor sea siempre el mismo, para que la cantidad de esmalte aplicada sea siempre la misma, de forma que cuando se cuece, que ya obviamente el esmalte se ve afectado por la cocción, se empieza a retraer, por ejemplo, decía, para que sea siempre igual, el color sea uniforme en todas las esferas y en toda la colección, para que no te encuentres dos modelos que cada uno tenga una tonalidad distinta. Como digo, no es un proceso industrial eficiente ni barato, pero Seiko ha querido emplear este esmalte porque el resultado, francamente, es completamente distinto, especialmente cuando nos enfrentamos a esferas con curvas, que entonces el esmalte es cuando da de sí todo lo que tiene, porque la esfera se vuelve, además de más cálida, más orgánica. Y por ejemplo, la esfera negra no parece simplemente una placa negra, es que parece un fluido de alquitrán, podríamos decir, ¿no? Y la esfera de marrón es aún más llamativo, porque es que realmente parece chocolate líquido. Decía antes que los relojes de Ariki Watanabe tienen como principal misión el ser muy legibles, y aquí vemos cómo, utilizando dos elementos distintos, el reloj da el mismo resultado, y es que se puede leer perfectamente. En los que tienen un calibre automático solo hay índices y manecillas, la única adición que hay es una fecha, y en los que tienen un calibre spring drive se utilizan numerales arábicos, y además hay una reserva de marcha, como suele ser habitual con los spring drive, que le da esa forma más orgánica al reloj, ¿no? Con más curvas y más texturas. Como ya he repetido en varias ocasiones, los calibres son un spring drive y un automático mecánico normal. El spring drive ya sabemos que normalmente está reservado para los Grand Seiko, o en algunas ocasiones para algunos modelos de Seiko como los LX que ya vimos en vídeo. En este caso no es el 9S sino el 5R. La funcionalidad es la misma, la única diferencia es que los 5R no están tan decorados como están los 9S. Pero como podéis ver, el calibre tiene una decoración bonita y efectiva. Es simple, pero le queda muy bien. En cuanto al calibre automático, Seiko ha utilizado el 6R, que es un calibre mejor ajustado y más decorado. Y además tiene una reserva de marcha superior, porque llega a las 70 horas, que no está nada mal. Eso te permite dejar el reloj el fin de semana, si quieres, parado, y volver el lunes y que todavía esté funcionando. Entonces la pregunta es, ¿cuál me compro? Y es difícil, porque los dos están muy bien, los dos son muy bonitos, pero tienen unas propiedades distintas uno de otro. Por un lado están los automáticos, que además son mucho más baratos, claro, porque cuestan 1.250 euros, y el otro es un spring drive que cuesta 4.700 euros. Entonces es difícil, porque me decanto por el spring drive, que es obviamente el mejor calibre que tiene Seiko, sí, pero vale 4.700 euros. ¿Para eso me paso a un Grand Seiko? Sí, pero no hay un Grand Seiko Spring Drive que cueste eso. Y la estética que tiene este Seiko no la encuentras en un Spring Drive, ese tipo de numerales y todo eso. Así que si este te gusta, tienes que ir a este Seiko. Además, este Spring Drive tiene una tipografía que se llama Didoni, que es un derivado de la Bodoni, que lo hace muy elegante y atemporal. Y para algunos de nosotros tiene un significado muy especial, particularmente el 5. Solari. That's a good ball for Roberto Carlos. Popped into the penalty area towards Zidane. Así que, por terminar,
¿cuál os gusta a vosotros? ¿Cuál es el modelo que os compraríais vosotros? Dejadme las respuestas aquí debajo y si podéis razonarlo un poco, pues mejor, así todos nos enteramos de qué gustos tenemos dentro de la comunidad de horasyminutos.com. No olvidéis visitar cada día horasyminutos.com para ver más artículos con fotos en vivo y vídeos de relojes de Seiko y de otras muchas marcas. De darle a like a este vídeo si os ha gustado, de suscribiros y darle a la campanita, que es muy importante para que os avise siempre que haya un nuevo vídeo, y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.